Señores, vamos a tocar un tema. Saco que tiene más brillo. Sí, vamos a tocar un tema bien serio, a pesar de que es viernes, pero nos atañe a todos. A todos. Ya, no te vayas, que yo. Voy a beber café. Yo quiero que tú compartas tus experiencias también en la materia de los números de este tema. Muerte por accidente de tránsito. Yo se lo envié a Israel. Por favor, producción, puedan poner esa portada. Donde República Dominicana ya van más de 2.000 muertos, doctor, por asunto de tránsito. ¿En este año? De accidente de tránsito. Pero son pocos. 65 ¿Tú sabes muertes por cada 100.000 habitantes. Que por año, hace unos años, veníamos teniendo más de 3.000, 3.000 sí, y pico. Sí, sí, entonces, sí, si sí, ya a esta altura del juego vamos por 2.000, es probable más de 2.000. Que no lleguemos a los 3.000 este año. Ojalá y no lleguemos. Pero sigue la República Dominicana estando en los estándares mundiales negativos en materia de muerte por accidente de tránsito. Más de 2.000, señores, en lo que va de año. Y lo pone en el número uno, país número uno en muerte por accidente de tránsito. Yo hablaba con un experto de por qué en Estados Unidos también hay mucho accidente y por qué en Europa hay menos accidentes. Si en Europa se transita a mayor velocidad. Entonces él me explicaba, por ejemplo, que la política vial de Estados Unidos, aún teniendo carreteras buenas, carreteras anchas, carreteras adaptadas a la mayoría, a un buen tránsito, sucede lo siguiente, que cuando hay tramos donde pasan más accidentes, ellos lo resuelven apostando ahí agentes de tránsito, que le van a dar más ingreso a ellos, y con eso ellos consideran que van a disminuir los accidentes de tránsito. En Europa, ¿qué hacen? Estudian por qué suceden los accidentes de tránsito. Estudian qué tiene la vía, qué tiene el ambiente, qué tiene el entorno que provoca que en esos espacios haya tanto accidente. Cuando le dedican tiempo y horas de estudio de científicos, de ingenieros, entonces buscan la solución y enmiendan o corrigen lo que ahí puede haber. Y eso da como consecuencia que hayan menos accidentes de tránsito. Entonces, por ejemplo, nuestro ministro de Obra Pública, que está enmarcado en lo que es una remodelación total de la autopista Duarte y aquella curva que se llama Curva de la Muerte, que recientemente fue remodelada para evitar que ahí sucedan tantos accidentes. Yo le solicito desde aquí que nuevamente se haga un estudio a ver, a verificar la obra que ahí se hizo, que cumpla con las regulaciones, que cumpla con los requisitos de quitarle el desnivel, de quitarle algunas condiciones que tenía viales para evitar los accidentes. Porque creo, en mi corto espacio mental de conocimientos de las vías de tránsito, que los resultados de la conclusión de esa obra no son los mejores. Creo que no son los mejores. Se siente, cuando usted cruza, muchos baches y se siente también muchas diferencias de altura. Es cierto que se hizo una inversión en el puente, que se hizo una inversión en la Peralti, pero hay que ver, hay que examinar, hay que volver para evitar que ahí sucedan los accidentes que han sucedido. Lo mismo pasa en otras vías del país, en las que llamamos, que además de tener las regulaciones normales de gomas, de calidad del vehículo, el parque vehicular de carga de República Dominicana es muy viejo, es obsoleto, la mayoría, y son los que provocan los primeros accidentes graves, fuertes. Entonces, ese parque de carga vehicular de República Dominicana debe remodelarse y tienen que darle iniciativas, incentivos, exoneraciones de impuestos, de importaciones, de vehículos que sean
más nuevos, más adaptados a las carreteras dominicanas, que tengan un mejor giro. Y esas grandes colas que tienen también, ver cómo se van reduciendo eso, porque nuestras vías no están adaptadas para esto. Es cierto que el 66% de los accidentes que causan muerte son provocados por motoristas, que también se deben de hacer una embestida más seria, más fuerte, más agresiva, porque apenas llevamos cerca de 30% y algo de motoristas regulados, donde hay un parque vehicular de motores de más de 2 millones de motores. Por lo tanto, falta muchas cosas por hacer y sé que tienen la capacidad para hacerlo. Y es prudente que se le saque tiempo, que se le dé estudio, que los expertos en el área puedan dar las recomendaciones y que se puedan ejecutar para evitar ser siempre el primer país en muerte por tránsito en el mundo. Julio, nosotros estamos trabajando precisamente en un reportaje sobre eso y hemos notado que en las calles y avenidas las señales de tránsito tienen menos visibilidad que la publicidad. Por ejemplo, sí. Cuando tú vas desde San Francisco a Santo Domingo, por ejemplo, por la autopista Duarte, tú no puedes ver los límites de velocidad. Sí. O sea, está muy pequeño. Y donde lo hay, está muy pequeño. Pero tuve publicidad inmensa. Entonces yo creo que se debe regular en la República Dominicana con el objetivo de que las señales de tránsito tengan principalía en las avenidas. Mira, la velocidad máxima aquí es, por ejemplo, 60 kilómetros por hora. Así es. Sin embargo, tú lo ves pequeñito, pero al lado te le ponen una valla inmensa de una empresa. Y a eso agrego todas las señales de orientación, que a veces, exacto, uno tratando de orientarse pierde la visibilidad y la concentración en la conducción. Entonces somos un país de servicio, que damos turismo. A veces no saben ni para dónde van. Claro, porque correcto, no hay señalización. Porque no hay señalización. Y incluso yo creo que la señalización, concluyo, debe estar encima. Exacto. No en los laterales, porque como tú dices, tú pierdes un poco de visibilidad. Concentración. Y cuando tú distraes la mirada hacia la derecha, entonces para volver al centro, sí, de la calle. Y todo eso se resume en un solo problema: educación vial. El conductor dominicano no sabe manejar. Y el motorista es un ángel del averno, un demonio en la calle. Casi el 70% de los accidentes de, sí, tránsito, de la muerte por accidentes de tránsito, son motoristas. Doctor, ahí en la parte de educación quiero felicitar a la dirección de AME de aquí de San Francisco de Macorís. De DGC. ¿Quién es el coronel que está a cargo ahora en DGC? No sé quién es, pero... Pero felicidades a él y en buena hora, porque lo que están haciendo con la parte del corrido vial que están haciendo en la mañana por el tema de los estudiantes, sí, y de la hora pico, los tapones, es muy bien. Está, mira, bien regulado con la rapidez que está fluyendo el tránsito desde la entrada a San Francisco hacia el interior de San Francisco. Mira cuál es el problema que nosotros tenemos. Felicito al coronel que está en DGC. Mira que el problema que nosotros tenemos con el tránsito, que hay gente que se desmonta de un caballo y se monta en un motor sin saber, sí, nada de cómo manejar. Sí, y no, de ese motor se monta en un carro. En un Sonata. Qué vaina. O sea, es por etapa que va el asunto. Una protesta aquí, atención Carolina. El protesto, retráctese, por favor, señor José Manuel, porque yo tengo un Sonata. Entonces, no. Creo que es discriminación. Es una casualidad, ¿verdad? Pero para ser honesto, digo Sonata porque es un vehículo asequible a nivel económico, sí, y hay... Sí. Gente que pasa de pasola a Sonata derecho sin pasar por tuyo. Mira. Van a hacer vender Sonata. ¿Qué? Yo he notado que la gente, lo más mínimo es doblar, señores. La gente dobla a la izquierda y dobla por la izquierda. Sí. Si usted va a doblar a la izquierda, usted tiene que doblar por su derecha, porque el vehículo que viene en sentido contrario, usted no se va a encontrar con él. Así es. En la calle Emilio Prudón con calle 6, eso es a cada rato, como yo uso mucho esa ruta, que cuando uno llega ahí, viene un motorista a doblar por su izquierda y se topa de frente conmigo. Es así. Y eso es terrible. Hay que aprender a manejar y hay que ponerle mucha vigilancia a eso. Yo estoy seguro que si se vigila esa parte, van a reducir los accidentes.